Sí, el panel versó sobre los agropaisajes sostenibles. Hubo tres exposiciones de tres profesionales, uno de ellos del Ministerio del Agro y la Producción, en el caso del ingeniero Reutemann, del INTA, en el caso del ingeniero Acuña, y de una fundación, el caso del doctor Carlos Persini. Las tres fueron muy, muy elocuentes y reflejan la importancia que tiene este nuevo enfoque que se está dando al enfoque de paisajes como una estrategia de conservación, en donde terminar con esa dicotomía producción versus conservación, sino que se integren ambas en pos de la conservación y el uso sostenible de nuestro recurso. O sea, la producción de alimentos tiene que ver con la capacidad del suelo, tiene que ver con la disponibilidad de agua, tiene que ver con la buena calidad de los recursos. Entonces, terminar con esos espacios territoriales estancos, sino que haya unidad de ellos. Nosotros vivimos un paisaje antrópico. Y lo que tenemos que hacer es tratar de conservar esa biodiversidad, tratar de mitigar el cambio climático y tratar de producir alimentos en cantidad y calidad y con un criterio de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Patas, como dice usted. Misión está trabajando en este sentido, en una articulación de políticas que tiendan a eso. Ese es el gran desafío que tenemos que lograr. Misiones tiene una ecomatriz territorial que está conformada por un tercio de su territorialidad. En eso están los parques provinciales, está el Corredor Verde, que es una gran área de extensión en donde se trata de mantener y priorizar el componente arbóreo, y también está dada por el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Estamos hablando de esta territorialidad, un poco más de una tercera parte de nuestro territorio. Si a eso sumamos la otra 1.200.000 hectáreas que están en el proceso productivo, vemos de que tenemos que tender a esa unidad y esa definición de esos paisajes que nos van a permitir proyectar y nos van a permitir poder hacer un uso mucho más razonable y racional de nuestros recursos. O sea, el bosque es el componente de nuestro ecosistema y el bosque tiene que estar presente en todo ese proceso de producción agropecuaria en nuestra provincia, ¿no? Y en porcentaje, en cuanto a producción sustentable, y bueno, y la producción, no sé cómo lo definen ustedes cuando se usa agroquímicos y demás. ¿Cómo estamos nosotros en ese camino? En el contexto global, toda la producción tiende a una producción de sostenibilidad ambiental. El Ministerio está trabajando fuertemente en lo que son las buenas prácticas agropecuarias, que implica que de manera razonable la utilización de todas aquellas tecnologías, pero con una mirada desde lo social, con una mirada desde lo ambiental y con una mirada desde el cuidado del medio ambiente. Hoy todas las actividades buscan la sustentabilidad. O sea, es impensable producir algo por fuera de este esquema, ¿no?